noches, bienvenidos de nuevo a este canal. Están en un video más, están en Chacharita Azul. Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Zulem. Y bueno, el día de hoy les tengo un video de dos presupuestos que me hicieron dos de mis clientas y les quiero compartir la mercancía que cada una de ellas compró y cuánto fue lo que invirtieron mercancía y comisión. Por si alguien de ustedes se anima, ¿verdad?, a empezar un negocio, más o menos qué cantidad de dinero pues pueden invertir para empezar un pequeño negocio. El primer presupuesto es de Glady. Le quiero mandar un saludo muy especial a Glady. Ella es de Saltillo, Coahuila. Toda esta mercancía que les voy a mostrar en este primer presupuesto se va para Saltillo, Coahuila. Y a Glady te mando muchos, muchos saluditos hasta Saltillo, Coahuila. Espero que toda esta mercancía que se va para ti, pues te agrade. Y bueno, miren, ella gastó en esta mercancía que les voy a mostrar $1,324 pesos, incluyendo mercancía y comisión. Vamos a ver lo que ustedes pueden comprar con $1,324 pesos, mercancía y comisión, y aparte, obviamente, pues su envío. Ok, lo primero que ella encargó fueron 10 cubrebocas de niño. Me voy a estar cruzando porque toda la mercancía la tengo ahora aquí en la mesa. Estos cubrebocas los adquirí en la calle de Peña y Peña a un costo de 10 pesos. Normalmente en esta calle van a encontrar ese tipo de productos, caretas, cubrebocas, todo lo que es relacionado a esto con los ambulantes. Hay unos que tienen un costo de 8 pesos, pero no traen bolsita y vienen así solitos y están más sencillos. Inclusive hay unos de 5 pesos, pero a mi parecer no tienen ni bonito diseño y no me gustaron. Estos que les voy a mostrar son de 10 pesos, ya vienen así empaquetados. Trajimos de la Liga de la Justicia. ¿Sí es la Liga de la Justicia? Ahí no sé, bueno, Superman, Batman y demás. Este de Cars, este de Mario, este de Spider-Man, este de Stitch. Vean la belleza de los diseños. A mí me gustan este tipo de diseños que sean llamativos, lo que ahorita está en tendencia, de Frozen, de Frida. Esto ya te los dan así pues con su bolsita y su cartón. Hay algunos, la mayoría no, ya no te los dan así. Yo creo que estos ya para vender están listos. De Frida, de Unicornio, de las princesas, de Dragon Ball Z y de Cars, ya lo repetimos. Todos estos tuvieron un costo de 10 pesitos cada uno. Ella pidió 10 cubrebocas. Ok, ella pidió mucha mercancía de San Ciprián. La mayoría de esta mercancía la compramos en la Nave Verde con novedades males. Recuerden que la Nave Verde está, bueno, el mercadito de San Ciprián está a 2 cuadras del metro Candelaria de la línea Rosa y donde está el puente vehicular. Enfrentito está el mercado de San Ciprián y la Nave Verde. Bueno, vamos a ver, ella pidió 15 rompecabezas de 8 pesos. Les voy a dejar el número de novedades Male. Es el 55-81-77-60-33. Novedades Male. Pidió 15 rompecabezas de 8 pesos. Ay, ya se cayó. Me voy a estar cruzando. Esto es muy pesado. Muy, muy pesado. Vamos a ver, me traje de Paw Patrol, me traje de Sonic. Estos tienen un costo de 8 pesos, tamaño carta, de Dragon Ball, de Marshmallow. Así se los muestro mejor porque paraditos no se llegan a ver muy bien. Marshmallow, me traje otro de Sonic, porque Sonic se está vendiendo mucho, de Toy Story, de Dragon Ball, otro de Dragon Ball, de la Doctora Juguete, está bien bonito este, otro de Toy Story, de Funko,
de las princesas, de Mini, de LOL, de Kitty, de Frozen, de Ladyboo. Tienen un costo de 8 pesitos estos rompecabezas. Para mí fueron los más bonitos que había en ese momento. Perdón por cruzarme. También compramos ahí mismo 5 pizarrones de 4 pesos cada uno. Que son... Perdón, les voy a mover la mercancía. Porque ahora sí, esto lo tengo todo aquí. Estos de 4 pesitos. Es el pizarroncito y trae su pintarrón o plumoncito. Igual de los Casimeritos. De Dragon Ball. De Pony. No sé por qué algunos traen uno y otros traen dos. Pero así vienen. De Pony. De Avengers. Y otro de Casimeritos. No había mucho modelo bonito ahora, y pues para mí estos fueron los más bonitos. Ahí están, 4 pesitos. Se compró también de ahí un cartón de acuarelas de 30 pesos. Un cartón de acuarelas de 30 pesos. Compramos también con novedades Male, 2 crayolas de bolita. 2 paquetitos de crayola de bolita. Compramos 3 Tangram. Aquí están. Estos Tangram vienen así. Esta está bonita la presentación. Hay unos más simples. Y tienen un costo de 9 pesitos. Estos. 3 Tangram. Compramos también de novedades Male, 3 estuches de plumines. Que vienen así. Estos tuvieron un costo de 13 pesos la cajita. Estos están bastante bonitos. Me gustan porque estos le aprietas aquí y sale la cajita. Miren. Vamos a enseñárselos para que vean cómo viene el punto. Bueno, el pincelín viene delgadito, miren. Viene delgadito y pintan bien. Estos se venden muy, muy bien. Así. Y traen mucha presentación. Me traje en este color, en este otro y este de niño. 13 pesitos, tienen un costo de estos plumines. De novedades Male también nos trajimos esta tira de libretas que tuvo un costo de 14 pesos. Ahí la tienen barata porque luego está en 15 o 16 pesos. Ya está subiendo de precio la mercancía. Una tira de libretas. Y de ahí de novedades Male. También compramos. Mi clienta me pidió crayola de personaje, pero en ningún lado la tenían. Normalmente esa la venden en Plaza Mesones, pero igual está cerrado. Y ellos solamente te atienden por pedido. Entonces lo que yo más similar encontré a estos fueron estas crayolitas que son de niño y de niña. Porque ella me pidió niño y niña. Esas crayolas están muy bonitas, se venden mucho, miren. Me traje así para los niños, 3 paquetes. Y para las niñas me traje así, en 3 paquetes. Estas tuvieron un costo de... Espérenme. De 13 pesos. 13 pesitos. Se las voy a enseñar por dentro. Porque a veces ustedes también quieren saber cómo viene por dentro la mercancía. Y se las vamos a mostrar. Están bien bonitas, vean. Están como... Tienen una forma, como... ¿cómo se llama? Bueno, tienen una forma diferente. Si alcanzan a ver, vienen así. Trae 12 piezas. Y están bonitas, ¿eh? Están bonitas estas crayolitas. Ahí está, ella se compró 6 paquetitos. De novedades Male, me parece que fue todo.
De ahí dentro de la nave verde también pasamos a novedades Kevin. Igual están donde están novedades Kevin, el otro pasillito es novedades Male. Yo le voy a dejar aquí el número de novedades Kevin porque ese sí no lo tengo apuntado en este momento. Y nos compramos 6 tarjetitas de 4 pesos. Me las habían dado en 3.50, pero esta vez que fui ya valen 4 pesos. Me traje así de Peppa Pig, de Toy Story, me traje de Marshmallow, compramos de los Shopkins, de Nemo, buscando a Nemo, no tenían mucha variedad, y de Funko, pero estos fueron los más bonitos para mí. Pidió también 20 estampas de un peso. Estas estampitas están a un peso. Yo siempre selecciono las más grandecitas porque siento que están más llamativas. Hay unas más pequeñitas, pero no. Siento que estas grandotas se ven bonitas. Bien. Hay que estar buscando, de verdad, porque hay mucha estampa. Miren, de Dragon Ball. De todo, variado, como ustedes pueden ver. 20 estampas. Compramos ahí también plumas. Mi cliente me pidió una docena de plumas. Algunas son de 3.50 y algunas son de 4 pesos. Les voy a enseñar cuáles son de 3.50 y cuáles son de 4 pesos. Porque también ya nos cambiaron el precio. Estas dos son de 3.50. Todas estas de LOL son de 3.50. Lo malo de estas plumas sueltas es que ya vienen así. Ellos las encintan con Yurex y te tienes que llevar forzosamente las cuatro. No te puedes llevar una porque ellos ya las encintan. Entonces te obligan prácticamente a comprar pues la serie. Miren, están 3.50. Y estas ya son de 4 pesos. Estas porque son de Totoro, según ellos, valen 4 pesos. Me traje así. Igual vienen las 3 encintadas. No te puedes llevar una, te tienes que llevar las 3 piezas. 4 pesos. Estas dos de bambú también valen 4 pesos. También bonitas estas. Y esta de dinosaurio, 4 pesos. Pero esta trae sellito, miren. Ay, Dios. Te trae sellito, ¿bien? Por eso 4 pesos esto. Entonces fueron una docena. Ok. De ahí de novedades, Male, fue de novedades, Kevin, perdón, fue todo. También mi clienta pidió pellón de un peso. Igual, está ahí en la nave verde. Todo esto es de la nave verde. Locales de pellón nada más hay. Uno o dos solamente, así que no hay pierde. Todos estos tienen un costo de un pesito. Son tamaño carta. Así, 20 piezas. Pues fueron 20 pesitos. Pásenme mejor los libros de colorear. También mi clienta pidió libros de colorear del de 1.50. Déjenme ver cuántos pidió ella. Pidió 20 libros. Son de estos de pasta delgadita. Igual me traje variado. De 1.50. 20 piezas. 20 piezas. 20 piezas. Ahí está. De todo un poco. De Super Mario. Todo esto, pues... está muy económico para iniciar negocio. Yo me traje varios porque tengo otros pedidos de estos. Pero sí van a encontrar ahí bastante, bastante de todo este tipo de libritos. Ok, ella pidió 20 libros de colorear de 1.50. Y bueno, de San Ciprián creo que fue todo. Voy a mostrarles, también Papelería Los Gemelos está ahí, donde está el local del Pellón.
Al ladito está Papelería Los Gemelos. Les voy a dejar aquí la dirección. Mi clienta me pidió... Dame el que falta. Dame el que falta. Mi clienta pidió colores doble punta. Estos los vendían los chinos. Los vendían los chinos en 15 pesos la caja ahí mismo en San Ciprián. Eran producto chino, pero ya no tenían, estaban agotados. Y Papelería Los Gemelos, pues me los vendieron porque casi casi se los rogué porque ya no tienen, los tienen agotados, pero me salieron en 18 pesos. Estos vienen mucho mejor que los chinos. Les voy a mostrar. Pero sí, casi casi rogué para que pues compráramos estos. De hecho, estos vienen como que triangulares, miren. Traen una punta mejor, se ven de mejor calidad. Y sí, pues se ven más, más buenos que los chinos. Vienen así. Son 12 piezas. Doble punta, vean esta combinación. Este rosa está hermoso. Y 18 pesos. No sé si cuando ustedes lleguen ahí se los quieran vender, porque están muy agotados estos colores. Pero bueno, yo casi casi les imploré que me buscaran unos y me dijeron, nada más tenemos 3. Bueno, pues échame los 3, eran los que necesitaba. En 18 pesitos. Y ahora sí, de San Ciprián fue todo lo que compramos. Ahora nos vamos a todo esto que les voy a mostrar. Mi clienta me pidió 2 cilindros de estos. Estos los van a encontrar en la calle de Peña y Peña con los ambulantes. Con los ambulantes, ahí los van a encontrar. Te venden 3 por 100 o uno solo en 35. Yo me traje este del lobo de niño. Está bien bonito el diseño, me gustó. Y este de niña en color rosita. Salen muy buenos, ¿eh? Son de muy buena calidad estos cilindros. Traen su agarradera. Están muy, muy bien estos por 35 pesos. Compramos lapiceras. Ya les tengo el número telefónico de la chica que vende estas lapiceras. Es un puestecito ambulante ahí sobre la calle de Peña y Peña. Les voy a pasar el número telefónico por si a alguien le interesa. La chica se llama Jacqueline. Y su número es el 56 11 77 24 60. Es Jacqueline. Ella no tiene un puesto, es simplemente un local ambulante en la plaza de Peña y Peña. Estas ella las da en 12 pesos mayoreo. Mi clienta compró 4. O me encargó 4. Miren, las traje todas surtidas. 4. Y me pidió 2 bolsitas de Kitty por 35 pesos. Esta está hermosa, vean. También esa está preciosa. 35 pesos. También pasamos a la calle de Aztecas, es el local 27, son artículos de piel mena, son Plaza Charlie. Y de ahí compramos 4 cangureras de niño que tuvieron un costo de 25 pesos. Mi clienta me había encargado cangurerita de niño y no había podido encontrar. Entonces ahí Plaza Charlie pues son todo este tipo de artículos y ahí las encontré, son estas. Vamos a abrirlas. Vienen grandecitas, ¿eh? Están bonitas. Traen buena costura. Vienen así. Trae un cierre, 2 cierres, 3 cierres. Está bonita. Este es del hombre araña. Viene con su cangurerito. El hombre araña. Me traje esta de Mini, que está preciosísima. Vean el color. Está hermosa esta Mini. Me traje la de Frozen, que no podía faltar. También está bonita. Para los peques. Y esta de Cars, también está padre. Ahí está. Me compré estas. Y mi clienta me había pedido 2 bolsas de vinipiel.
en uno de mis videos saqué este tipo de bolsitas de panda. Había de panda, pero no me las compré, la verdad, porque estaban rayadas. Entonces, yo no iba a comprar un producto rayado o maltratado. Y me traje esta de flamingo. Estas tienen un costo de 38 pesos. Están bien bonitas. Y esta de gato, vean. Les voy a mostrar esta. Para que vean cómo viene esta mercancía. Un segundo. Todo esto es vinipiel, ¿eh? Viene así. El gatito. Está bien bonita. Y por la parte de adentro trae su cadenita. Esas también te las puedes colgar. Miren el detalle del cierre. Es una flor. Están muy bien hechicitas. Y tienen un costo de 38 pesos. 38 pesos. Le traje en estos dos diseños. Como les digo, había otros, pero la verdad sí estaban rayados de esta parte de aquí. Pues yo no las iba a comprar así rayadas y sucias. Entonces me traje estos. Y también ella en su pedido lleva cosmetiquero, perdón, monederos de 12 pesos. Ella me había encargado de los de 15, pero están agotadísimos, no han llegado. Entonces, pues parecido, son estos de 12 pesos. Estos son de la tienda de Yosval. Así, así, así. Todo esto trae glitter, todo trae glitter. Se venden muy, muy bien estos, de verdad que sí. Están muy bonitos. 12 pesos. Y también en su presupuesto lleva monedero pulsera de 10 pesos la pieza. Estos son, perdón, del mercado de San Ciprián también. Miren. Estos fueron los más bonitos que había. No han tenido muchos bonitos de estos. Para mí estos de peluchito están bien bonitos, vean. Ahí está. Son estos conejitos que tienen peluchito. Se ven muy padres. Lleva 6 piezas. Y bueno, creo que fue todo por su presupuesto. Toda esta mercancía que les acabo de mostrar tuvo un costo de 1,324 pesos ya con comisión. La comisión que yo cobro. Creo que está muy, muy bien. Y también pues su envío no le salió muy caro. Entonces yo creo que con esto ella puede iniciar su negocio con una cantidad pequeña. Creo que está excelente. Recuerden, 1,324 pesos. Ustedes con 1,000 pesos de San Ciprián pueden comprar muchas cosas, pero ya vieron que no solo de San Ciprián, sino de otros lados, cangureritas, bolsitas, y demás. Entonces, chequen la mercancía, es bastante mercancía. Y bueno, les voy a mostrar un segundo presupuesto. Denme un momento para quitar esta mercancía y colocar la otra, por favor. Bien, amigos, continúo con ustedes. Les voy a mostrar un segundo presupuesto de una de mis clientas. Toda esta mercancía se va para el estado, bueno, para Canal de Chalco. Y ella pidió puro juguete de México, más que unas pilas AA que no son de ahí. Pero en todo lo que les voy a mostrar, ella invirtió 1,467 pesos, mercancía y comisión. Les voy a mostrar, casi todas sus compras son de juguetes de México. Ellos manejan un extenso surtido de juguetes nacionales e importados en la calle de José Joaquín Herrera, en la colonia Centro, sin número, en la colonia Centro. Les voy a mostrar todo lo que ella compró. Con esta mercancía que les voy a mostrar también pueden iniciar un negocio por 1,467 pesitos. Vamos a ver. Tenemos caretas de 10 pesos. Ella me había pedido en otro modelo, pero ya no hay. Estos son para niño. Miren, así. Me traje en color amarillo, en azul fuerte, azul claro, en roja y en otra amarillita. Estas tienen un costo de 10 pesitos. Se trajo
20 plumas, tienen un costo de 8 pesitos cada una. Algunas personas me han puesto en los comentarios que cuando van se las dan en 10 pesos. Por favor, mencionen que van de parte del canal, para que les puedan dar a precio de 8 pesos estas plumas. Por favor, si las llegan a ver en otro canal, mencionen el canal en las que las vieron para que les puedan dar precio de 8 pesos. Miren, tortugas. Me traje igual todo surtido. Este está muy padre, esta es pluma y es un proyector también de imágenes de Frozen. Me traje pluma grande, pluma jumbo. Todos los modelos que me traje. ¿Sí? Salen muy buenas estas plumas, muy muy buenas. Recuerden que todo esto es producto de licencia. Estas traen lamparita también, miren. Cuando pintan trae lámpara. Me traje regla también, 5 en 1. Toda esta mercancía ya la conocen, pero para que se den la idea de cuánto ustedes pueden gastar para poder emprender su negocio. 20 plumas. También se trajo 4 conchas de maquillaje que tienen un costo de 15 pesos. Son esta belleza. Conchitas de maquillaje, miren el glitter que trae. Se ven de muy buena calidad las sombras, trae sus labiales y trae su aplicador de pues sombras, su brochecita, ahí está. Se trajo ella 4 piezas. Ella también pidió 7 reloj. Ya no tienen mucha variedad de reloj, ¿eh? Tienen que ya buscar porque ya no tienen. Yo le estoy mandando unos que tenía ahí guardados para que no se llevara tanto repetido. Tienen un costo de 25 pesos. Estos también valen 25 pesos. Esto es reloj y proyector. Y este, por ejemplo, trae reloj y cartera. Está muy bien el costo, 25 pesos. Creo que en ningún lado los van a encontrar por 25 pesos. Ella también pidió 4 hermosos alhajeros de 20 pesos cada uno. Igual, ya lo conocen para aquellos que es la primera vez que ven en el canal. Les voy a mostrar esta belleza. Es un alhajero de Monster High. Tiene un costo de 20 pesos. Miren. Es una belleza esta cosa. Ella pues aprovechó y se pidió 4. Y bueno, el día de mañana le vamos a entregar su mercancía. Hoy es día miércoles. El día jueves se va esta mercancía. Esta se la vamos a entregar personalmente. A mí me da mucha emoción entregarles personalmente porque las conozco, me dan la oportunidad pues de conocerlas. Este set de doctor, ella me había pedido 2 de 15 pesos y por un peso más yo me traje este, el de 15 no me gusta. Está más simple, está más sencillo y más feo, no me gusta. Este de 16 pesos está más grandecito, trae mejor empaque, trae más cositas. Los voy a acercar para que vean todo lo que trae. La jeringa está hermosa, ¿eh? Vean. Por 16 pesos, ella pidió 2. Ella pidió 2 sets de estos de acuarelas. No, pidió 6. Pero ¿qué creen que estos, ahorita que fui, ya nada más tienen 2 modelos? Como que les van cambiando los modelos, pero normalmente tienen 2 o 3 modelos y pues mi cliente lo quería todo surtido. No le iba a traer 6 de estos. Entonces, le traje uno de Avengers. Y le traje uno de El Rey León así. Y ahorita, estos ya los conocen ustedes, y ahorita les están llegando unos nuevos sets de manualidades. Entonces, me parecen bonitos, traen lo mismo que estos exactamente que les acabo de mostrar. Y valen 48 pesos. Son estos de aquí. Entonces, también me pareció buena opción. Estos traen lapicera, traen crayolas, traen lápices para colorear, traen plumones, traen sacapuntas, traen tijeras, traen prit y me parece que trae un librito para colorear también. Es exactamente lo mismo que el otro y también trae bonita presentación. Miren, aquí trae todo lo que trae. Lapicera, crayolas, tijeras, color el libro para colorear, prit, sacapuntas y plumones. Está muy bien. Y se ven, siento que hasta me gustan más estos que los otros, ¿qué creen? No sé, me gustan más estos. Me traje así,
Me traje de LOL. Vean, este de LOL está bien bonito. Es un set de manualidades. También está. Traen muchísima presentación. Los colores. Me gustan más. ¿Qué creen que los otros? Me gustaron mucho más. No sé. A mí me gustan más estos que esos. Aunque se ven más como que todos esos. Pero traen exactamente lo mismo. Miren. Este es de unicornios. Vean la lapicera de esta. Está precioso. Miren. Está hermosísimo. Hermosísimo. Y este de Paw Patrol, que también es una belleza. Siento que esto también se vende muy bien. Es producto de licencia. Denme un segundo porque están hablando. Ok, amigos. Y ella también incluyó un paquete de pilas. Trae dos. Me dijeron que trae 60 pilas. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Trae 15 paquetitos. Y cada paquetito trae 4 pilas. Está muy bien. Estas las compré en la Plaza Pasaje Tepito. En el local donde es ahorita la salida. En el primer local del lado derecho. Ahí está. 58 pesos, están muy bien estas pilas, muy muy bien, 58 pesos, y bueno, ella fue todo lo que compró, creo que esta mercancía es excelente, como ven, la mayoría son productos de licencia lo que ella escogió, siento que le va a sacar mucha ganancia, porque a estos productos les pueden sacar muchísima ganancia, ella invirtió 1,467 mercancía y comisión. A mí se me hace súper bien el precio por todo lo que se están llevando, por esa cantidad. Yo creo que está excelente para que emprendan su negocio. Y bueno, eran dos presupuestos que les quería mostrar porque se me hicieron muy interesantes y muy buenos los dos. Les estaré mostrando otros, algunos con unas cantidades más elevadas, pero para que vean con cuánto ustedes pueden emprender su negocio. Bien, chicos, espero que este video les haya gustado. Me da mucho gusto que vean mis videos, que los compartan, que me regalen un like, por favor, y que se suscriban a este canal. Yo les quiero agradecer porque gracias a ustedes he tenido una infinidad de mensajes haciéndome, pues, la cotización para su pedido. Y yo agradezco muchísimo, de verdad, el que ustedes se acerquen a mí para hacerme su pedido y tengan la confianza de hacerlo. Sin embargo, les quiero comentar una situación. Hay clientes que al momento de hacerme su pedido, supongamos que hoy es día miércoles y lo quieren, yo les voy a explicar algo. El hacer esto requiere de muchísimo, muchísimo trabajo en verdad. Primero es el que ustedes me envíen toda su lista, todas sus, las fotos de la mercancía que quieren. Y en primer lugar yo tengo que sacarles un presupuesto de la mercancía que ustedes están requiriendo. En segundo lugar, mencionarles ya obviamente cuánto les va a salir su mercancía con su comisión. Y ustedes, si aceptan, yo con gusto les hago la compra de su mercancía. ¿Qué implica todo esto? Implica pararse muy temprano, implica a veces no comer, a veces no desayunar ni siquiera, implica las caminadas, las asoleadas, exponerte a que te roben dinero, exponerte a que te roben mercancía. Si mercancía está agotada, tienes que buscar otra alternativa o en otros lados. Ahorita la situación en el centro es muy complicada. Hay muchos operativos, hay mucho robo, muchas plazas están cerradas. Tienes que hablar con proveedores para que te atiendan, a hacerles pues pedido, esperarlos afuera de plazas. Es de verdad muchísimo, muchísimo trabajo. Yo les comento esto porque hay clientes que son tan amables y me dicen, te hago mi pedido y yo más o menos les doy el día en que yo les puedo tener su mercancía para que yo les pueda tener todo listo y preparado. Pero hay clientes, y esto yo lo voy a comentar porque no se me hace justo esta situación, hay clientes que te mandan un mensaje, supongamos hoy día miércoles, y para el día jueves quieren su mercancía. Yo les voy a decir que eso es imposible. De verdad, eso es súper imposible. Hay que tener en cuenta que hay muchas personitas que están esperando su pedido.
personitas que, inclusive les voy a decir, personitas que me dicen, ¿sabes qué? Te deposito y veme haciéndome mis compras con calma. Entonces, esa situación yo sí se las quiero comentar porque sí he notado en mis mensajes que varias personitas se molestan porque yo les comento, ¿sabes qué? Sí, con gusto te hago tus compras, pero hasta el siguiente día o unos 3 días después porque tengo pedidos. Y la verdad, la gente se molesta. Yo les quiero decir que sean muy conscientes en esa parte, chicos. De verdad, uno no les puede tener la mercancía de un día para otro porque es muchísimo trabajo. Implica mucho, mucho trabajo. A mí me encanta hacer esto, me encanta hacer compras, pero ya les comenté todo lo que implica. Normalmente yo hago todo lo posible para que en menos de 5 o 4 días yo les esté enviando su mercancía. Y de verdad, yo les agradezco esa situación, pero sí les quiero comentar esa parte. Que no se molesten, que no se enojen cuando yo les diga, ¿sabes qué? No te puedo entregar tu mercancía el siguiente día. Eso para mí es imposible. No puedo ir a comprarla, no puedo sacar un presupuesto y no puedo hacer un envío en un día. Es imposible o en dos. Entonces, yo agradezco a todas las personitas que me han tenido pues esa paciencia. Todas aquellas personas que han hecho pedidos conmigo saben ya cuál es mi forma de trabajar. Saben que su mercancía les llega bien, les llega completa. Porque hasta en esa parte yo me enfoco en comprarles mercancía que no venga defectuosa. Mercancía que no esté rota. Si encuentro mercancía más económica, de verdad, yo la compro. Y a ustedes siempre les digo, ¿sabes qué? Me salió más económica. Entonces, yo esa parte sí la quería comentar con todos aquellos que me ven. Yo estoy dispuesta a aceptar pedidos de ustedes, pero por esa parte sí les hago ese comentario. Yo no me siento bien cuando les digo a ustedes, no puedo hacerte tu mercancía o los rechazo, porque es imposible hacerlo en 1 o 2 días, de verdad. Y discúlpenme a todas aquellas personas que los he rechazado, pero no puedo en 1 o 2 días. Todos aquellos que ya les ha llegado su cajita sabrán cuál es el proceso, sabrán que esto es complicado, pero su mercancía les llega y les llega completa. Entonces, pues, ¿qué más les digo? Yo agradezco a todas aquellas personas que me siguen buscando, que siguen haciéndome me siguen pidiendo su presupuesto, infinitamente agradecida. Y bueno, no me queda más que desearles que se sigan cuidando mucho, por favor. Ahorita la situación está complicada. Siguen habiendo muchos problemas. Por ejemplo, en el centro ya les habían dado fecha para que empezaran a aperturar tiendas y hoy volvieron a cerrar. Entonces, como les comento, la situación ahorita sigue siendo muy complicada, pero uno está aquí para ayudarles en todo lo que uno pueda, para hacerles fácil el poderles entregar esta mercancía, pero sí hay que tener un poquito de paciencia, de seguirnos cuidando, de cuando salgamos a la calle, protegernos. No me queda más que desearles un excelente día y una excelente noche. Yo me despido de ustedes mandándoles un muy, muy fuerte saludo, muchas bendiciones para toda su familia. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y bueno, yo me despido de ustedes mandándoles un muy fuerte abrazo, que tengan muy bonita noche y hasta luego. Bye, bye.